Alcalde de Atalaya, Pacho Mendoza, inaugura sistema de iluminación domiciliaria en la comunidad nativa de Betijay, en el distrito de Bolognesi, Tahuanía. Las alcusas, mecheros, velas y noches en oscuridad es parte del pasado en la comunidad nativa Shipiba Coniba de Betijay, en el distrito de Bolognesi, Tahuanía, en razón que el último fin de semana, el alcalde provincial de Atalaya, Pacho Mendoza, inauguró el sistema de iluminación domiciliaria con sistema de panel solar, en donde los moradores podrán disfrutar de este beneficio de manera permanente. En esta etapa, el proyecto beneficia a 38 comunidades nativas en la provincia, el mismo que consta de la instalación en cada domicilio de un módulo de panel solar, cableado vulcanizado, conversor de energía eléctrica, llaves térmicas, tres focos LED de 10 watts. En esta comunidad, que se beneficia con el servicio de telefonía móvil, se ha incluido un dispositivo de cargador solar de batería de celular. El alcalde visitó casa por casa, conversando personalmente con los beneficiados, quienes en todo momento mostraron su alegría por la ejecución de tan importante proyecto de impacto social, el mismo que permitirá un ahorro en la economía, ya que se olvidarán de la compra de queroseno o petróleo para alumbrarse, causando enfermedades respiratorias por el humo que emanan. Está cubriendo todas las expectativas de la población que tenía, que necesitaba, ¿no? La luz, que es un elemento, el fluido eléctrico, que es un elemento necesario para la vida, para que los niños no puedan estudiar, para que las mamás también puedan preparar sus alimentos en la noche, para que ellos tengan un espacio también donde compartir con su familia, ¿no? Por eso es que este proyecto está cumpliendo, ¿no? Sobre todo, este es el cuarto año ya que venimos haciendo este proyecto. Se ha iluminado ya alrededor de 130 comunidades, ¿no? Y vamos a seguir trabajando, pues, justamente conjuntamente con nuestro alcalde distrital, para que todas las comunidades de acá, de Tahuanía, pues tengan en sus hogares, ¿no? Dentro de su casa, un proyecto como este que les sirva realmente para mejorar sus condiciones de vida. Hemos tenido muchas enfermedades respiratorias por el tema del lamparín, ¿no? Con petróleo, ¿no? Antes se alumbraba con eso. El peligro también, ¿no? Que es que un lamparín, pues, se pueda voltear y incendiar las casas, que han habido muchos problemas en el aspecto social, bueno, educativo, ¿no? Por los niños, ¿no? En el tema de que ellos ya puedan tener espacios necesarios en la noche, como para cualquier niño de la ciudad, cualquier niño no tenga esa oportunidad, ¿no? De poder estudiar, de poder jugar, ¿no? De no tener solamente las horas del día para hacer ¿no? las tareas que ellos tienen, sino que en la noche también tengan el espacio necesario, ¿no? El proyecto también contempla la instalación en los locales escolares de los tres niveles, local comunal, posta médica, entre otros. Durante la inauguración del sistema de electrificación domiciliaria, el alcalde Pacho Mendoza invocó a los beneficiarios al cuidado de todos los componentes. Señaló que este kit tiene como mínimo una duración de 15 años de vida útil. En los próximos días se programará la inauguración de proyectos en 37 comunidades nativas, donde ya terminó la instalación y que ahora ya disfrutan de una adecuada iluminación, lo que permitirá que los niños en estas localidades puedan hacer sus acciones educativas en horas de la noche.